Familia, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Manny, sábado 10 de la mañana. Aquí estamos para darle las mejores recetas y recuerda, estamos en pleno verano. Con esos calores, bueno, ya sabe que la familia siempre se reúne y le llegan invitados de sorpresa. Les vamos a dar grandes, grandes recetas el día de hoy y muy sencillas. Vamos a comenzar con unos bocadillos. Esos bocadillos van a ser de salchicha, pero es una salchicha que se utiliza en Estados Unidos que se llama Breakfast Sausage, que es una salchicha para desayuno. Vamos a comprarla molida y cruda. Lo que vamos a hacer es como si fuera un chorizo, una carne molida, y de esa manera usted simplemente le va a integrar queso crema, un poquito de aceitunas negras. Es una delicia y muy sencilla de hacer. Para nuestro plato principal, nuestros amigos de Mamalicha, siempre con los mejores productos, vamos a enseñarles a hacer una lasaña de loroco, riquísima y muy, muy sencilla. Y le vamos a dar ahí un twist, un pequeño estilo diferente para que usted las presente y su familia quede encantada. Y para nuestro postre tenemos el clásico pan de elote de la abuela, riquísimo, súper, súper fresco y muy sencillo de hacer. Así que ya lo sabe, levante el teléfono porque durante el show vamos a estar haciendo muchísimos regalos. Simplemente llame y regístrese y usted puede ser el ganador de uno de los premios que estamos dando aquí en Cocinando con Manny. Familia, para nuestro aperitivo vamos a hacer unos bocadillos de salchicha de desayuno. Nuevamente, esto en Latinoamérica, yo la verdad en México nunca lo había visto, es algo que comí aquí en Estados Unidos y es riquísimo. Se le llama Breakfast Sausage y ya lo venden en salchichas, pero nosotros lo conseguimos molido. Eso ustedes lo pueden encontrar en la sección de carnes. Vamos a necesitar salchicha molida, vamos a necesitar champiñones, elotes, vamos a necesitar también queso crema, vamos a necesitar aceitunas negras, chile jalapeño en rodajitas, un poquito de chile morrón, pero vamos a necesitar en dónde los vamos a poner o cómo los vamos a servir. Conseguimos unas tortillitas chiquitas, están muy coquetonas estas. Usted simplemente puede tomar una tortilla más grande, la corta o hace la forma que usted quiere. Para comenzar, bueno, vamos a calentar nuestro horno en 350 grados y vamos a tomar en un contenedor nuestras tortillas. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es darle la forma. La forma de una pequeña vasijita, un contenedor. Lo vamos a poner así. Y simplemente vamos a hacer que se tueste. Y eso nos va a servir como nuevamente un trastecito para servir nuestros bocadillos. Pusimos nuestras tortillas en el horno y vaya checándolas. Lo único que queremos es que se doren un poquito para que tomen esa forma y de esa manera podamos servirlos como si fuera nuevamente un trastecito con lo que es la salchicha adentro. Vamos a tomar en un sartén que ya tenemos aquí previamente calentado, con mucho cuidado, un poquito de aceite. Y vamos a cocinar nuestros champiñones. Lo que quiero es que se doren y que tomen así una consistencia crujiente, crujiente. Voy a adherir también los elotes. Y vamos a dejar que esto se cocine para después agregar nuestra salchicha. Ahora vamos a integrar nuestra salchicha molida. Literalmente es como si estuviéramos cocinando carne molida. Es exactamente lo mismo, nada más que bueno, el sazón es carne de puerco. Sabe riquísima. Si se dio cuenta, no le pusimos ni sal ni pimienta porque ya viene bastante sazonada. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar que esto se termine de cocinar para seguir integrando nuestros ingredientes. Y ahora vamos a integrar nuestro queso crema. Y a lo último, también nuestras aceitunas negras. Dejamos que se derrita nuestro queso crema, que se integre con la carne, y vamos a estar listos para servir nuestros bocadillos de salchicha. Y ahora vamos a hacer la presentación de nuestro platillo. Como se dan cuenta, aquí tenemos ya nuestras tortillas. Se tostaron, si ve, no se quemaron para nada y tomaron la forma de un pequeño contenedor. Ahora vamos a tomar un poquito de nuestro la salchicha y vamos a rellenarlas. Así.
poco. El olor es riquísimo, Y hacemos la tercera. Esta le falta un poquito. Un poquito de champiñones. Vea qué delicia. Voy a poner esto un poquito más de aceituna negra porque a Glo le encanta la aceituna negra. Ahora vamos a tomar un poquito de nuestro chile morrón. Vamos a poner encima. Y para terminar, lo vamos a adornar con un jalapeño. Vea qué delicia. Y así es como tenemos nuestros bocadillos de salchicha. Familia, la vida está llena de adversidades, pero para eso tenemos a nuestros amigos de Barry, que con sus préstamos, tanto personales como sobre título de auto, nos hacen la vida más sencilla. Los préstamos van desde $30 hasta $1,380 y paguitos mensuales que se acomodan a su bolsillo. Recuerde, tenemos una tienda Barry cerca de usted en toda la ciudad y abrimos hasta tarde para su comodidad. Así que, ya lo sabe, para esos momentos difíciles tenemos a nuestros amigos de Barry. Amiga, tanto tiempo. ¿Qué te hiciste? Te ves radiante. Hola, amiga. Me puse frenos en Fresh Dental Care. ¿Frenos? Pero no se te ve el metal. Así es. Me puse frenos de cerámica blancos y en Fresh Dental Care te los ponen sin costo extra. Me ahorré $800 y solo pago $99 al mes. ¡Wow! Mañana mismo llevo a mis hijos a Fresh Dental Care a que les pongan sus frenos. Fresh Dental Care. ¡Llame ya! ¿Cuántos momentos de divertirse en familia? Los tostones y las yuquitas Mamalicha no pueden faltar, porque sabemos que solo le das lo mejor a tu familia. Y Mamalicha es el mejor. Productos naturales, sin colores ni sabores artificiales, con cero grasa trans, libres de colesterol y gluten. ¿Y qué decir de los chorizos Mamalicha? Es la mejor botana para cualquier ocasión, porque Mamalicha es una tradición en sabor. Familia, celebra el fútbol con mis amigos de Barry. Envía dinero a México, Centro y Sudamérica y recibe un calendario. Y también, si estás coleccionando el álbum de Rusia, ven y compra tus estampitas. Así que ya lo sabes, vive la intensidad del fútbol con mis amigos de Barry. Familia, nos encontramos aquí con Francisco Ríos. Francisco, ¿a dónde me llevas? Excelente, pues a darle vuelta, Manny, para darle que veas la este vuelta. Carro que tenemos aquí. Pues estamos ahorita en un, que es un Malibu. En un Malibu 2012 LS. En óptimas condiciones, la verdad, buenísimo el aire acondicionado. Como no, tú lo funciona sientes, perfecto. Perfecto. Y yo quepo. O sea, eso es lo que me sí, gustó. Sí, súper amplio. Yo quepo muy amplio. Francisco, ¿en cuánto está este carrito? Increíblemente, Manny, están $7,000 este carro. $6,999 se lo lleva. Un carro ser. En buenísimas condiciones, el interior, el exterior, las llantas, sí, la verdad. En serio, está muy está bien. Buenísimo. A la gente que no le gusta, hay gente que no le gusta la piel, porque con los calores que se vienen, luego hasta quema. Correcto. Este es de tela, los interiores sí. Están increíbles. ¿Qué está esperando? Llame al número que está apareciendo en pantalla. Llévese un carrito como este, le funciona todo. Así sí, está precioso. Está en buenísimas condiciones. Y aparte, Manny, a $7,000, el que, o sea, no te puedes comprar ni una buena bicicleta. Ahí sí, ni mensualidad le vamos a dar. Así es. ¿Qué te va a salir a $50, $100? $100, $120 con crédito aprobado, o sea, es fácil. Hablando de crédito, tenemos crédito disponible para todo tipo de situación, Manny. Sin seguro social. Así es. Sin licencia, a todo el mundo los podemos ayudar. Así es, a todo el mundo aquí le echamos los kilos. Tenemos las financieras disponibles que entienden las necesidades de la comunidad hispana y están listos y dispuestos para ayudar. Y les vamos a echar todos los kilos y mira que son bastante los míos, ¿eh? Ah, ya dijiste, tú lo dijiste. Ya lo dije. Familia, regresamos a Cocinando con Manny y en esta ocasión en nuestro plato principal vamos a hacer una lasaña de loroco. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Lógicamente con los productos de mis amigos Mamalicha, que nuevamente siempre les he dicho son los mejores productos, una calidad espectacular, muy sanos, naturales y le va a hacer muy bien usted dárselos a su familia. En esta ocasión, bueno, para nuestra lasaña vamos a utilizar tres productos, bueno, vamos a utilizar cuatro de Mamalicha. Lo principal va a ser el loroco, lo venden en unas bolsitas, como se da cuenta, congelado. El loroco es una flor típica de Centroamérica, muy típica también de El Salvador. Con eso se hacen unas típicas pupusas también riquísimas. Y bueno, si usted nunca la ha probado, la manera de describirlo sería como la flor de calabaza en México. Este es más o menos un sabor con el que se puede comparar. Yo lo que hago es que agarro unas quesadillas, las abro, agarro el loroco, lo descongelo, lo parto finitamente y lo cocino. Y es riquísimo. En esta ocasión lo vamos a
hacer para nuestra lasaña. También vamos a utilizar la crema salvadoreña, que nuevamente mi favorita de todos los productos de Mamalicha, es siempre mi favorita. Vamos a utilizar queso duro blanco rallado y vamos también a utilizar el queso para derretirlo en la parte de arriba. Va a ser el quesillo salvadoreño, que también lo venden nuestros amigos de Mamalicha. Pero en esta ocasión ellos venden al mayoreo el quesillo. Si usted tiene un restaurante que le gustaría, bueno, el quesillo es lo que se utiliza para el queso dentro de las pupusas. Usted puede comprarlo en bloques, en mayoreo. Llame al número que está en pantalla y le podemos dar más información. ¿Qué más vamos a necesitar para hacer nuestra lasaña? Lógicamente, la pasta, que es las tiras de lasaña, el oroco. Vamos a necesitar ricota, queso ricota, lógicamente el quesillo Mamalicha. Vamos a necesitar salsa pesto. Vamos a necesitar también el queso duro blando, rallado, crema salvadoreña y una salsa que usted puede hacer, puede utilizar también la de Mamalicha, puede hacerla usted, una salsa para pasta, para pizza, una salsa italiana, la puede comprar ya hecha y es todo lo que vamos a necesitar. Aquí ya tenemos un poquito de agua hirviendo para hacer nuestra pasta. Le recomiendo siempre que ponga un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal porque le tenemos que dar sabor a la pasta. Y vamos a poner nuestras tiras con mucho cuidado de pasta para que se cocinen de esta manera. Tenga mucho cuidado, las queremos cocinar al dente, no completamente, porque vamos a meterlas al horno cuando terminemos de cocinar todo. Entonces vamos a dejar que esto se termine de cocinar y vamos a hacer nuestros ingredientes para el relleno de nuestra lasaña. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que es el relleno de nuestra lasaña. Vamos a tomar nuestro loroco, lo dejamos descongelar, nuevamente viene congelado, y vamos a partirlo muy, muy finamente, porque esto lo vamos a combinar junto con nuestro queso ricota, la crema Mamalicha, el queso duro blando, y nos va a quedar una pastita que es con lo que vamos a rellenar nuestra lasaña. Fíjense cómo quedó nuestro loroco muy, 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 muy finito. Ahora lo vamos a pasar a un contenedor donde vamos a mezclar el loroco. Todavía aquí quedaron unos pedacitos grandes. Donde vamos a mezclar nuestro loroco con el queso ricota. Aquí tenemos nuestro queso ricota. Vamos a agregar el queso duro blando. Y vamos a agregar también un poquito de nuestra crema salvadoreña Mamalicha. Esto le va a dar un toque riquísimo. Ahora vamos a mezclar todo a que nos quede una mezcla, válgase la redundancia, uniforme. La manera normal en la que uno hace una lasaña es, ya que lo tiene cocinada las tiras de lasaña o las hojas de lasaña, en un contenedor, un recipiente, vamos a poner capas. Ponemos una capa de pasta, luego una capa de nuestro ricota, un poquito de salsa, luego otra capa, y así se va acumulando. Nosotros vamos a darle una nueva presentación. Yo voy a tomar una de las hojas de pasta para lasaña y voy a tomar nuestro ricota, ¿ok? Y voy a expandirlo, lo voy a poner en nuestra hoja de esta manera. ¿Sí ven? Vamos a expandirlo así bien. Que tenga más donde va a comenzar a enrollarlo. De esta manera. Ahora vamos a enrollarlo. Vamos a hacer esto. ¿Sí ve? Ya que tenemos nuestro rollito, tenemos nosotros aquí una charola que le pusimos un poquito de aceite para que no se nos pegue en el horno y lo vamos a transferir para acá. Así vamos a hacer con todas nuestras hojas de lasaña. Ahora, vamos a dejar ya nuestros rollitos, así los puede poner en el refrigerador. Esto lo puede hacer en la mañana antes de la cena o la noche anterior. Esto lo puede congelar ya que lo tenemos en rollitos. Cuando esté listo para servirlo, bueno, lo saca. Si los tiene congelados, pues los deja descongelarse todo el día. Y aproximadamente 20 minutos antes de que vaya usted a servir la cena, vamos a cubrir nuestros rollitos, que va a ser la lasaña, literalmente, con salsa de tomate. De esta manera. Puede ser salsa de pizza, que utiliza usted para la pasta, o puede usted hacer su salsa utilizando las salsitas Mamalicha, la que tiene queso, quedaría perfecta para esto también. Le pone un poquito de ajo, la combina,
Vean nada más. Vamos a utilizar el quesillo mamalicha rallado y vamos a ponerle aquí nuestros rollitos de lasaña de loroco. Usted lo tiene probado. Si no lo ha probado, en serio, vaya a su supermercado favorito, pregunte por el loroco mamalicha, está en la sección de congelados. Puede también comprarlo porque también lo venden en botes, loroco curtido. Y ahora vamos a meter nuestros rollitos de lasaña al horno por aproximadamente unos 15 minutos. Vean más o menos cómo se están cocinando. Nuevamente, algunos hornos funcionan diferentes que otros. Entonces, simplemente lo que queremos es que poco a poco se cocine por dentro. Recuerde que todos los productos que tenemos ahorita o el relleno de nuestra lasaña ya está cocinado. Entonces, es muy sencillo. Simplemente nada más que se derrita la salsa, que se caliente y está listo para servirse. Ya sacamos nuestra lasaña del horno. Ahora vamos a presentarla. Voy a tomar un platito y en el platito voy a poner una pequeña camita de salsa donde vamos a poner nuestro rollito de lasaña. Ahora voy a tomar mi rollito de lasaña y lo traigo para acá. Lo vamos a posicionar aquí. Vean nada más. Vamos a cubrirlo con un poquito más de queso, de quesillo mamalicha. Y encima le vamos a poner un toque de salsa pesto. Vean nada más esto. Y así es como tenemos nuestra lasaña de loroco mamalicha. Un día a la hora del recreo. ¡Oh, no! He detectado otro chico que parece avergonzado por algún problema. Creo que tiene que ver con sus dientes. ¡Ay, vamos a ver si lo podemos enfocar bien! Tienes razón, ratoncito. Algo raro está pasando con ese niño. ¡Oh, ya me lo imaginaba! Carlos tiene los dientes muy chuecos y eso está afectando su autoestima. Esto es un trabajo para Fresh Ortho Care. ¡Oh, pero miren quién está aquí! ¡El ratón Pérez! ¡El ratón Pérez! ¡Nos da mucho gusto verte! ¡Ya no podemos estar así! ¡No me puedo mover más! ¡Creo que... ¡ay, estoy atorado! ¡Sí! ¡Ese colmillo está atorado y ya nos enchuecó a todos! ¡Ayúdanos! Quien realmente los puede ayudar son nuestros amigos de Fresh Ortho Care. No se preocupen. En poco tiempo todo será muy distinto. Vámonos a Fresh Ortho Care. Pasaron algunos meses y Carlos cuidadosamente siguió su tratamiento de frenos con Fresh Ortho Care y pronto su vida había cambiado. ¡Yes! ¡Ah! Nada mejor que ver cómo un chico o chica recuperan su autoestima. Gracias a mi tratamiento de frenos de Fresh Ortho Care y al ratón Pérez, pude recuperar mi sonrisa. ¿Y tú qué esperas para hacerlo? ¿Has visto lo sencillo que es tener tus dientes sanos y derechitos? Haz tu cita hoy mismo aquí en Fresh Ortho Care y de seguro encontraremos la solución para ti. Y recuerda que te damos los primeros 3 meses sin costo en tus frenos. Y si te los ponen en la primera cita, te damos $250 extra de descuento. Y tienes limpieza gratis todos los meses durante tu tratamiento. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pásenle! Cuando es momento de divertirse en familia, los tostones y las yuquitas Mamalicha no pueden faltar. Porque sabemos que solo le das lo mejor a tu familia. Y Mamalicha es el mejor. Productos naturales, sin colores ni sabores artificiales. Con 0 grasa trans, libres de colesterol y gluten. ¿Y qué decir de los chorizos Mamalicha? Es la mejor botana para cualquier ocasión. Porque Mamalicha es una tradición en sabor. Familia, llegó la fiebre del fútbol con mis amigos de Barry. Envía dinero tanto a México, Centro y Sudamérica y celebra con nosotros el gran evento en Rusia. Cada que envíes dinero te vamos a regalar un calendario y si tú estás coleccionando el álbum de Rusia, ven y compra tus estampitas. Recuerda, tenemos una localidad cerca de ti por toda la ciudad y abrimos hasta tarde para tu conveniencia. Así que ven y celebra la pasión del fútbol con nuestros amigos de Barry.
Familia, me encuentro con Francisco Ríos de Classic Chevrolet con un carrazo. Nuevamente, todos los carros que nos presenta son increíbles. La verdad, pero este me gusta mucho. Así es, tenemos camionetas Ford, Dodge, Peters, GMC, tenemos mucha variedad, Manny. Este que está aquí es un 2014 XLT, interiores de piel. Buenísimas condiciones, lo tenemos en pañitos de 390 baros, $380. Regalado. Sí. Y nuevamente financiamos a todo mundo. Usted con que esté trabajando y respirando, literal, no tiene seguro, no tiene licencia, no se preocupe. Aquí mis amigos de Classic Chevrolet le van a ayudar, cortesía de mis amigos de Classic Chevrolet de Sugarland. Y regresamos a Cocinando con Manny y nuevamente al segmento que más me gusta, el postre. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? El clásico pan de elote de la abuela. Riquísimo, muy sencillo. Nuevamente, tenemos aquí todos los ingredientes. Vamos a necesitar, lógicamente, el elote. Y aquí sí no hay problema porque el elote que compra uno aquí en Estados Unidos es el elote dulce. Y para este tipo de panes, bueno, queda perfecto. Vamos a necesitar, yo ya lo desgrané, lo puede comprar usted en lata. Yo desgrané aquí 6 elotes tiernos. Vamos a necesitar una barra de mantequilla. Vamos a necesitar media barra de queso crema. Vamos a necesitar 3/4 de taza de harina, polvo para hornear, canela. Vamos a necesitar leche condensada, leche normal, media taza, 6 huevos y canela. Y con eso tenemos ya nuestro postre. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, en una licuadora. Vamos a empezar a licuar todo, ¿ok? En una licuadora voy a vertir 3/4 partes de los elotes. Entonces necesitamos dejar 1/3 de los elotes enteros para que le dé textura. Así vamos a dejar esto aquí. Ahora vamos a tomar los demás ingredientes. Poco a poco vamos a tomar la leche. Vamos a tomar la leche condensada. Vamos a tomar los huevos también. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a licuar todos los ingredientes con mucho cuidado. Ahora, con mucho cuidado, vamos a integrar nuestro queso crema y la mantequilla. Con mucho cuidadito. Ahora vamos a vertir nuestra mezcla en un contenedor y vamos a agregar nuestros ingredientes secos que van a ser la harina, polvo para hornear y nuestra canela. Y ahora vamos a integrar todo esto y no se nos puede olvidar integrar lo que dejamos de nuestros elotes. Esto lo que va a hacer es que le va a dar una textura, y va a quedar riquísimo. Ahora vamos a tomar algún contenedor con lo que podamos hornear. Vamos a poner un poquito de spray de pan para que no se nos pegue. Y con mucho cuidado vamos a vaciar nuestra mezcla. A llenarlo a 3/4 más o menos. Ahora ya tenemos nuestro horno precalentado a 350 grados. Lo vamos a meter y lo vamos a dejar por aproximadamente 40 minutos. Recuerde, cada horno es diferente. Así que lo único que tiene que hacer, como siempre le digo, es cuando usted piense que ya está listo, meta un cuchillo al centro del pan. Cuando lo saque, si lo saca sin ningún grumito, es que ya está listo. Y después de 45 minutos, sacamos nuestro pan del horno, hacemos una rebanada, la servimos en un plato y ya cuando esté listo para servirlo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un colador, azúcar glass, vamos a ponerla aquí. Y vamos a cernir un poquito de azúcar glass en nuestro pan. Vea qué delicia. Vamos a adornarlo con una hojita de menta. Y así es como tenemos nuestro pan de elote estilo de la abuela. Cuando es momento de divertirse en familia, los tostones y las yuquitas Mamalicha no pueden faltar. Porque sabemos que solo le das lo mejor a tu familia. Y Mamalicha es el mejor. Productos naturales, sin colores ni sabores artificiales. Con cero grasa trans, libres de colesterol y gluten.
¿Y qué decir de los chorizos, Mamalicha? Es la mejor botana para cualquier ocasión. Porque Mamalicha es una tradición en sabor. ¿Quieres estar en contacto con tu familia en tu país? Pues mis amigos de Barry te pueden ayudar. Ve a una localidad de Barry cerca de ti y recárgale su celular a tu familia y de esa manera mantente siempre en contacto. Tenemos muchísimos proveedores y también contamos con paquetes, tanto de texto, internet como llamadas, con las cuales estarás más cerca de tu familia que nunca. Tenemos una localidad cerca de ti y abrimos hasta tarde para tu conveniencia. Así que envíale minutos a tu familia con mis amigos de Barry. Padres de familia, ya es esa época del año nuevamente. Tiempo de llevar a sus hijos a hacer el chequeo y su limpieza. Les hablo de Fresh Dental Care, una de las pocas clínicas en Houston que ha recibido la mejor calificación por su calidad dental y excelente atención a sus pacientes. Aceptamos CHIP, Medicaid y si no tiene seguro dental, no se preocupe, nosotros lo financiamos. Fresh Dental Care, donde los niños se divierten, los papás nos aprueban y todo el mundo los prefiere. Fresh Dental Care. Familia, y estamos aquí con Francisco Ríos de Classic Chevrolet nuevamente y siempre presumiendo buenos carros. ¿Eh? Siempre tenemos, la verdad tenemos muy, muy buenos carros, muchísima variedad. Todos nuestros carros son inspeccionados de pies a cabeza. Se van a llevar un carro muy, muy confiable con nosotros. Platícame de este carrito que estamos. 2012 LTZ Tajo, interiores de piel, sistema de entretenimiento, 60 mil millas originales, ¿sí? Paguitos más o menos de 480, 490. Hombre, súper bien. Muy accesible. Así yo es. Sí le puedo decir una cosa. Yo manejo un Atajo y es un carro espectacular, muy confiable, sí. Te aguanta muchísimas millas, en serio, mucho más que cualquier otro carro, exacto, y conserva mucho su valor. Así es. Un carro que vale la pena. Así es, y muy amplios, muy cómodos para aquellas familias grandes. Y no solamente tenemos Tajos, Manny, la verdad tenemos muchísima variedad de todo tipo de marca, no solamente Chevrolet, tenemos Honda, Nissan, Toyota. Bueno, tenemos muchos carros ahí en clase Chevy Chevrolet. Este Tajo en particular ha sido revisado de pieza a cabeza, tal como lo acabamos de mencionar. Sí, sí. Entonces es un carro confiable que ustedes no tienen que andar mortificando, es decir, que van a llegar a la esquina, que van a llegar a otro lado de la ciudad. Son las distancias tan amplias acá en Houston que se ocupa un carro confiable, claro. Y lo van a encontrar aquí en Classic Chevy Sugarland. Así que, ¿qué está esperando? Llame el número que estaba apareciendo en pantalla, porque estamos aquí en Classic Chevrolet de Sugarland. Familia, y así llegamos al final del show de esta semana. Esperamos que todo lo que hemos hecho les haya gustado. Ya saben, llame el número que está apareciendo en pantalla para registrarse para todos los concursos que tenemos aquí en Cocinando con Manny. Y también baje nuestra aplicación a su teléfono móvil. De ahí puede seguirnos, puede ver todas nuestras recetas, tenemos todos los videos y de esa manera podemos cocinar mano a mano. Así que ya lo sabe, nos vemos aquí la próxima semana. Esto fue Cocinando con Manny.